Hola a todos, soy Pevera y hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. Hoy vengo a hablaros de algo que siempre despierta bastante curiosidad a nivel general, que es mi carrera, lo que estudio. Y la verdad es que quería hacer este vídeo cuando yo hubiese acabado la carrera porque sentía que una vez estando ya fuera podía igual hablar desde un punto de vista externo. Pero luego lo he pensado y he dicho, jo, pues es que si lo hago ahora puedo ayudar a más gente que igual está justamente en el proceso de elegir la carrera. Entonces al final, como con mis vídeos, lo que siempre quiero hacer es intentar como inspirar, ayudaros, aportaros cosas diferentes. Yo he dicho, bueno, pues voy a hablar en qué consiste LEIN, que es la carrera de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, son las siglas reunidas, y voy a contaros un poco pues qué es, qué hacemos en la carrera, a quién está dirigida, las salidas que tiene, que eso sé que también os interesa bastante, y mi experiencia a nivel general. Y de esta manera, para los que me conocéis a nivel personal y hasta incluso para los que solamente me conocéis de los vídeos, yo creo que os va a ayudar a entender un poco más como mi contexto, el por qué hago X cosas, el por qué hago X vídeos y por qué mi vida es como es, porque a veces es como, no lo entiendo qué hace esta con su vida, pero con esta carrera igual le va a dar más sentido. Entonces, bueno, partiendo de mi historia, de primeras yo quería estudiar medicina porque era la carrera que veía que ayudabas de una manera más directa a los demás. Entonces yo dije, venga, pues está claro. Pero hice un voluntariado a Marruecos al pasar a bachiller y me ayudó a darme cuenta de que se podían ayudar de muchas otras maneras que no fuese siendo médico. Como por ejemplo, emprender. Y me remontaba al pasado y decía, guau, pero si yo de pequeña me encantaba hacer las típicas pulseras y venderlas a la piscina, hacía tómbolas con cosas que no usaba de mi casa en el cole. Como siempre era la mayor, hacía juegos y gincanas para mis primos pequeños. Fui a África, en verdad, consiguiendo un crowdfunding de 500 euros. No sé, empecé a darme cuenta de que en verdad lo llevabas dentro de mí, de lo que yo pensaba. Encontré esta carrera y me metí. Y eso que al final apliqué tarde, o sea, apliqué como en abril, mayo, que fue cuando me enteré y me cogieron. Entonces no os preocupéis porque estáis a tiempo. Y entonces, bueno, ¿en qué consiste LEIN? Pues básicamente es como la carrera de los emprendedores, de alguna manera, porque es una carrera que está basada en una metodología finlandesa que es Learning by Doing. Y entonces, para aprender haciendo, lo que te hacen el primer día es juntarte con tus 18 compañeros de clase y te dicen que tienes que fundar una empresa. Entonces tienes que hacer de verdad una asociación, tienes que ir a Hacienda, tienes que ir al registro y de repente te plantas con 18 años con gente que no conoces con una empresa. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues básicamente con esa empresa empiezas a desarrollar proyectos y los proyectos son súper importantes porque son la herramienta básica de aprendizaje de toda la carrera. Cuando digo herramienta, digo que al final los proyectos son los que te van a hacer aprender, los que te van a hacer fallar, los que te van a hacer progresar, los que te van a hacer descubrir cosas de ti mismo. O sea, es una locura. Entonces lo bueno es que puedes hacer estos proyectos en base a lo que tú quieras, en base a lo que más te guste. Eso al final también te da muchísima libertad y te hace sentir que estás haciendo lo que quieres en cada momento, que eso era algo que yo veía que necesitaba, pero también te hace tener una disciplina y una responsabilidad mucho mayor a la que puedes tener cuando estás en una carrera en la que te dan todo hecho, por así decirlo. Es verdad que hay píldoras básicas que nos dan pues, a modo de derecho de la empresa, estadística, contabilidad, informática, para que sepamos un poco la base, pero a partir de ahí eres tú el que tienes que liderar tu propio proceso de aprendizaje. O sea, es un poco raro, pero si quieres ponerte a aprender sobre diseño, pues es que te lo tienes que buscar tú de alguna manera. Si quieres ponerte a aprender sobre gestión de personas, lo mismo. Pero como tienes estos proyectos, gracias a ello, no solamente vas a aprender leyendo libros, viendo cursos o hablando con expertos, sino que lo vas a poner en práctica. Y ahí es cuando de verdad lo aprendes. Entonces, ¿qué hacemos en LEIN? Pues lo que os contaba, al final no tenemos clases, no tenemos profesores, no tenemos horarios, no tenemos prácticamente exámenes. Es como que nadie te dice lo que tienes que hacer. Entonces, a partir de ahí, tienes que ser tú, lo que decía al principio, responsable de decir, oye, voy a la oficina, porque no tenemos aulas ni clases, son oficinas. Voy a la oficina a las 9 de la mañana, voy a las 11 del mediodía, trabajo solamente por las tardes. Todas estas decisiones, como las tenemos que tomar a nivel propio, hacen que nuestros días a día sean completamente diferentes. Y un día puedes estar en una reunión de 4 horas con todo el equipo, puedes tener una tarde en la que te vayas a puerta fría a vender tu proyecto, puedes estar encerrado 3 horas en una sala haciendo una sesión de ideación para un nuevo producto, puedes estar todo el día colgado al teléfono hablando con proveedores. De todo. Entonces diréis, vale, entonces, ¿cómo os evaluáis o en qué os basáis? Pues aparte de estos proyectos, tenemos como 3 bloques en los que se fundamenta todo lo que hacemos, que son el bloque personal, el bloque del equipo y el bloque de la empresa. Entonces, en cada uno de estos 3 bloques tenemos diferentes indicadores que nos sirven tanto de guía como de objetivo para ir avanzando a lo largo del curso. Tanto un nivel de facturación y beneficio, porque sí, tenemos que hacer dinero con estos proyectos, o sea, está llevado al máximo a la vida real para que de verdad vivas el proceso. El número de libros que te tienes que leer, número de ensayos que tienes que redactar en base a lo que has aprendido, número de visitas que tienes que hacer a clientes reales, y a partir de ahí entonces vas midiendo tu progreso y lo fuerte es que te autoevalúas y te evalúa tu equipo. O sea que eso es muy fuerte, el dar feedback y recibir feedback de manera constructiva. Hay que aprender también a hacerlo, o sea, es muy, muy, muy curioso. Y otra de las características de esta carrera es que hacemos un viaje de aprendizaje al año.
como al final estamos actuando a modo local, pero con una visión global, nos hacen irnos a diferentes sitios del mundo para aprender cómo es el contexto empresarial o de emprendimiento en ese país. Entonces, en primero vamos a Finlandia, que es de donde viene la metodología, aunque bueno, también ahora se está cambiando a Europa, Alemania y otros países. En segundo vamos a San Francisco, que es ir al puro Silicon Valley, la cuna del emprendimiento, y flipar con Google, Netflix, Amazon y todas las empresas tochas. Y en tercero hacemos el viaje como más transformador, que es 2 meses a India y 2 meses a China. Entonces, esto obviamente también te hace abrir la mente, entender un poco qué está pasando en el mundo, para luego de alguna manera intentar cómo llevártelo a tu terreno con tu proyecto y con tu empresa. Entonces, con todo esto, ¿para quién va dirigida la carrera? A mí hubo una cosa que se me quedó marcada en su día cuando fui a las puertas abiertas, que me dijeron que no estaba tanto enfocada a gente que quisiese ser empresaria o emprendedora, sino a gente que quería hacer cosas. Y eso fue a mí lo que me impulsó a escogerla, porque como os decía al principio, yo no sabía por qué decantarme. Yo con 18 años sentía que todavía necesitaba conocer y abrirme un poco más a las posibilidades, porque no era capaz de tomar una decisión tan clara. Entonces yo me quedo 100% con eso, con la gente que sea proactiva, que tenga iniciativa, que tenga como esa curiosidad y ese hambre por hacer cosas. Pero yo matizaría que tienen que ser personas que luego se sepan autoliderar, que sean como muy responsables, porque al final nadie te va a controlar más que tú. Entonces tienes que ser muy constante y muy autodisciplinado, o si no tienes que tener como la predisposición para aprender a serlo. Al final es una carrera que decís, oye, pues mira, si no tienes exámenes y estás viajando, tiene que ser súper fácil, pero ya os digo yo que al contrario, porque justamente con eso te añade una presión encima a la que de normal no estás acostumbrado, porque si tú estás estudiando una carrera normal, al final tienes tus exámenes, igual tienes un periodo en el que estás más agobiado porque estás a tope con ellos, pero luego ya puedes desconectar y tienes tus vacaciones. En Lane es como que estás continuamente pensando y continuamente en activo, porque es tu empresa, es tu proyecto, y entonces nadie más que tú lo va a sacar adelante. Y es por eso que al final no lo ha acabado todo el mundo. O sea, de mi empresa empezamos 18 y hemos acabado 7, y la media está en eso, en que menos de la mitad de la gente que lo empieza lo acaba, porque al final requiere de mucha implicación personal, sobre todo. También es una carrera que está pensada para aprender a trabajar en equipo, y es complicado. Yo sé de gente que se ha salido de la carrera porque al final quería emprender, pero no quería hacerlo en equipo, quería hacerlo a nivel individual. Entonces eso también está muy bien, pero a nivel de la carrera tienes que aprender a convivir y a compartir una visión común. Y más o menos sabiendo a quién va dirigido, quiero comentaros las salidas, pero antes de las salidas quiero compartiros qué os aporta, porque al final cuando acabas la carrera nadie te pone sobre la mesa tu trabajo ideal, sino que te lo tienes que buscar. Entonces, más que nada, yo os voy a contar qué os aporta para que luego podáis encontrar ese trabajo ideal. Primero de todo, que no es ninguna tontería, experiencia. ¿Quién puede decir que ha estado 4 años estudiando pero a la vez trabajando? Al final, la diferencia con una persona que está estudiando ADE es que la persona de ADE ha aprendido pero no ha aplicado, y tú has hecho las dos cosas a la vez. Además, somos perfiles que salimos como muy preparados a la incertidumbre, al cambio y a adaptarnos en cualquier momento, porque lo hemos estado viviendo en el día a día. Entonces somos muy adaptables, y nuestro perfil también es muy multidisciplinar, porque como no, eso es otra cosa que igual hay gente que lo ve como un contra, que al final no somos especialistas en nada, pero luego tenemos un perfil que controla de bastantes cosas. Otra cosa que ganas es el conocerte a ti mismo, y es que yo creo que acabas la carrera teniendo mucho más claro quién eres y qué quieres en la vida, porque es que con 18 años tampoco te da tiempo a saberlo, a conocerlo. Yo creo que cada uno vive Lane de una manera completamente diferente, pero a cada uno de nosotros nos hace cambiar y nos hace madurar muchísimo. Y luego lo que te ayuda es espabilarte, porque te aporta el perder la vergüenza, el experimentar lo que es la vida real. Y esa filosofía busca vidas, porque de verdad que con todas estas como habilidades o características, yo ahora cuando salga la carrera no tengo ningún miedo de qué va a pasar con mi trabajo, si voy a encontrar, si tengo que buscar mucho. Es que sé que con todo esto voy a poder ser capaz. O sea, no sabría cómo explicaroslo. He tenido que estar todo el rato sacándome las castañas del fuego, pues ahora sé que si quiero llegar a algo, pues tendré que ser persistente y hacer una serie de cosas para conseguirlo, pero como que sé que está en mi mano, por así decirlo. Y entonces, con todo esto, llegando ahora sí al tema de las salidas, al final pues puedes emprender tu propia empresa, seguir con el proyecto que ya estaba desarrollando en la carrera y continuarlo de manera más oficial, por así decirlo. Puedes intraemprender, que es otra opción en la que al final tú estás emprendiendo pero dentro de otra empresa, de algo más grande, y entonces te dejan como tu proyecto dentro de lo que es esa empresa. Y luego, antes decíamos que no éramos muy especialistas en nada, pero en verdad somos especialistas en liderazgo, emprendimiento e innovación. Entonces, acabar en cualquier departamento de innovación, centros de emprendimiento, aceleradoras o cosas así, es algo que también puede encajar bastante con nuestro perfil. Y en verdad, con cualquier cosa, no cualquier cosa, pero con lo que decíamos de la filosofía busca vidas, al final yo creo que es real, porque hemos desarrollado un montón de soft skills, que se dicen, que son habilidades que únicamente se aprenden haciendo. Nadie te va a enseñar a cómo resolver problemas, a cómo tener una capacidad crítica, a cómo ser adaptable y flexible, o hasta incluso a cómo hablar en público. Esas son cosas que hemos entrenado y que se están valorando muchísimo. Y de hecho, hay un porcentaje altísimo de trabajos de dentro de 10 años y 20 años que todavía no existen,
porque no los hemos inventado y está en nuestra mano. ¿Qué nos iba a decir hace 5 años que iba a haber community managers, que iba a haber streamers o que iba a haber gente trabajando con inteligencia artificial y realidad aumentada? Pues todas esas cosas al final hacen que un learner esté preparado para todo eso y sepa escoger las oportunidades. Entonces yo por eso, fijaos que ahora estoy acabando la carrera, bueno, estoy haciendo mi trabajo a fin de grado, como cualquier otra carrera, luego tendré mi título y tal. Y en general la gente yo creo que ha salido bastante bien. De 13 años, si no me equivoco, que lleva la carrera en España, porque está desde la Universidad de Mondragón, en País Vasco, bueno, en Irún, en Oñati y en Bilbao. Luego Teamlabs lo lleva de la mano de Mondragón en Madrid y en Barcelona y la Universidad de Florida en Valencia. Hasta incluso se está haciendo a nivel internacional y también hay labs que les llamamos como sedes en México, en Corea, en China, o sea que esto da para rato. Una pena que todas sean privadas, también te digo, pero bueno, esperemos que eso cambie. Entonces, si os tuviese que dar mi opinión a nivel de mi experiencia, partimos de la base de que, creo que lo he dicho antes, que cada persona, o sea, cada uno de nosotros vive Lane de una manera completamente diferente, porque cada uno, a pesar de que yo he hecho pues Lane en mi año en Madrid con mis compañeros, como es tan libre, pues cada uno coge su camino y tiene sus aprendizajes, su experiencia. Entonces, entrando en mi caso, yo os diría que pues es que yo estaba ahí pues dispuesta a aprender. Entonces al principio me acuerdo que de hecho entré en primero, que igual era mucho más aplicada con el tema de los libros, de las visitas, como tenerlo todo el día y demás, pero el dinero, es que me daba tan igual el dinero, bueno, y me da tan igual. Era como que directamente pues no lo veía tan, no sé, no me parecía una parte tan fundamental como algunos de mi equipo que eran en plan, wow, no, pero ya me entendéis. Entonces llegó un punto en el que hubo un comentario que me cambió bastante la visión, que me dijeron que fue que tenía que entender que el dinero no era el resultado, sino que era el medio. O sea, es una herramienta, como lo que decíamos antes con el proyecto, va a ser algo que me va a ayudar a llegar a algo que va más allá de eso. Entonces eso me hizo replantearme bastantes cosas y en cambio pasé a segundo y dejé mucho más de lado todo esto que hice en primer, como más así de ponerte a redactar y hacer la parte individual, y me puse a vender y a exponerme a los clientes a muerte, a trabajar pues eso a tope hasta fines de semana haciendo eventos sábado, domingo por la mañana y por la tarde. O sea, fue un sprint brutal y ahí por ejemplo sí que compensa la parte del dinero. Y luego en tercero de carrera fue como que fue todo un poco más equilibrado. Al final el dinero como que era algo que sucedió de manera natural porque estábamos ya trabajando en cosas que funcionaban, y con las cosas más individuales pues acabé poco a poco y ya está. Pero entonces, ¿por qué creo que me fue bien a mí haciéndolo así? Me limité a disfrutar del proceso y os digo de verdad que al final lo que hacía era disfrutar y elegir las cosas que de verdad quería hacer, porque si me meto en una carrera que es tan libre, tan abierta y que te deja directamente ser tú el que dirija el rumbo, ¿por qué vas a estar forzándote a hacer cosas que no te gustan, por conseguir dinero, por llegar a los objetivos, por tal? Que hay veces que tienes muchísima presión y es como, ¡buah!, parece que no hay otra vía. Pero de verdad que yo creo que eso al final te acaba quemando más y acaba haciendo un efecto rebote que no es beneficioso. Entonces yo me limité, aunque al principio fuese muy poco a poco, yo igual no hubiese conseguido tanto dinero porque tal, bueno, encontré un proyecto que me gustaba, fui dándole forma y a partir de ahí luego me di cuenta que llegaba. O sea, al final el trabajo estaba recompensado, entonces yo animo a que se disfrute y que no sea como hacer por hacer, porque entonces al final se pierde la motivación y no tiene nada de sentido. A mí me sirvió, igual otra persona te dice otra cosa y otra te dice otra, pero a mí por lo menos tener esto siempre en mente me ha hecho sacar la carrera y además he tenido la suerte de que he salido con ese proyecto después de la carrera y ahora es mi trabajo en el día a día, entonces al final es una gozada. Pero luego hemos hecho un montón de cosas, no os creáis. Otra cosa que me ha ayudado a la carrera ha sido tener como una visión mucho más clara de lo que quiero, por lo menos a día de hoy. Por lo menos ahora ya tengo 3 objetivos claros. De hecho, os compartí en mi vídeo de organización digital, que os lo dejo por aquí. Y de esta manera tengo como una mano con 5 frentes abiertos y me gusta decir que pues puedo ocupar tantos frentes como los dedos de mi mano, porque si ya tengo más proyectos o más cosas en las que estoy metida, que mucho abarca, poco aprieta. Y la última cosa que quiero compartiros con respecto a este punto es un poco la actitud, porque yo veía que al final tendíamos un montón a quejarnos y a estar todo el rato como intentando cambiar y decir lo que no nos parecía bien y lo que sí. Y yo, al final es que eso nunca me ha gustado. Y digo, joder, es que prefiero dedicar mi esfuerzo en vez de quejarme a aprovechar y exprimir al máximo lo que ya tenemos y por lo menos jugar con esas cartas y a partir de ahí crecer y potenciar los proyectos en los que estoy o a lo que quiero llegar. Es que al final es una carrera que está en constante cambio y yo lo entiendo porque no es como el derecho, que el derecho pues igual lleva 20 años igual, que habrá cosas que habrán cambiado, pero el emprendimiento es lo que decíamos antes, está en un mundo tan volátil y tan lleno de incertidumbre que es normal que cambie. Entonces podemos hacer sugerencias a modo constructivo, pero ya era como quejarse por quejarse, pues bueno. Y por eso hay gente a la que no le encaja la carrera, no le gustan estas cosas y yo qué sé. Pero yo me ciño a exprimir al máximo lo que ya tenemos. Yo estoy muy contenta, la verdad es que ahora mismo no me imagino haciendo otra carrera. Mis amigas me vacilan todo el día diciéndome que a ver qué hubiese hecho yo en medicina y efectivamente no sé qué hubiese hecho. Ya os digo, luego os animo a que contrastéis más opiniones, que vayáis a las páginas web oficiales de lo que es la carrera, porque cada vez la está nutriendo con más contenido, con vídeos, con explicaciones. Hay puertas abiertas, hay webinars, o sea que
toda la información ahora cada vez la tenéis más en internet, entonces os animo a que vayáis a mirar todo lo que tenéis allá y que os informéis bien. Y eso sería todo. Ya os digo que podría seguir hablando infinito de detalles, de cosas, de anécdotas, de los proyectos en los que estoy ahora, pero bueno, si queréis os lo puedo contar todo en otro vídeo. Y aprovechadme, si de verdad tenéis dudas, o sea, escribidme, preguntadme lo que haga falta y yo responderé encantada. Así que nada, me voy justamente ahora a seguir redactando mi TFG, a ver qué tal. Y nos vemos la semana que viene, espero que vaya todo muy bien y agur. ¡Agur!